O sea, las cosas no existen hasta que se empiezan a trabajar. Tiene toda la boca llena de razón. Susana González da lecciones de humildad a Irina Baeva para ser la nueva aventurera. Escándalo y polémica. Susana González, madre de dos hijos, rompió el silencio y reveló todos los secretos de la maternidad y su labor de guiar a dos pequeños. Pues he hecho mi mejor esfuerzo. Yo por eso te digo todo. Pero eso no es todo. Muchos pensábamos que Susana iba por el camino de convertirse en madre nuevamente, pero sus declaraciones dejaron a todos con la boca abierta. Cuando las comparte la persona que lo está viviendo, si es que lo quiere compartir, es cuando se vuelve oficial. Y por si fuera poco, la actriz también arremetió contra Irina Baeva, quien supuestamente se perfila como la nueva Elena Tejeros en la obra aventurera. ¿Recuerda cuando Susana interpretó ese mismo papel en 2013? Pues ahora, con un tono desafiante, Susana expresó su opinión y no dejó títere con cabeza. Las cosas no existen hasta que se empiezan a trabajar. Entonces, trabajando a Irina como actriz, creo que lo haría muy bien. Pero el escándalo no termina ahí, porque además de la controversia sobre la nacionalidad de Irina, hay resentimiento en el público por el cyberbullying que le hizo Geraldine Bazán y por quitarle el marido. Desde aquellos días turbios, la madre de Geraldine, periodistas y el público no han dejado de lanzarle hate a Irina, como el hecho de impedir que haga aventurera. Pero, ¿qué tiene que decir Susana? Que yo no puedo interpretar a uno de los grandes escritores rusos, pues claro que lo puedo hacer, ¿no? Porque Irina no podría ser un personaje de una mujer mexicana, no veo por qué no. La rusa, quien tuvo que buscar ayuda terapéutica para superar las duras críticas, finalmente ha encontrado estabilidad en su vida amorosa junto a Gabriel Soto. Pero eso no es todo. La pareja tiene planes de agrandar la familia con un bebé en camino. Pero ¿será acaso que finalmente recibe el apoyo del público para ser la próxima aventurera? ¿Irina podrá conquistar al exigente público mexicano y ganarse el corazón de todos? Mantente al tanto de todas las novedades y sigue esta historia que promete más emociones en el mundo del espectáculo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Ana Ferro demuestra su verdadera cara respondiendo a las acusaciones de la ex empleada de Fer del Solar. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.